se le extraña y hablo de Manuel. Por los llanos y la Ilama, cuando todos patrullaban, venían como 30 camionetas formando las caravanas, chalecos, norincos y las cortas para trozar de volada. Deben de saber, no siempre fue malo, fue un hombre de campo, así era él. Le mataron su retoño y se le metió el demonio. Ese día de la muerte del 4 marcó al viejo y cambió todo. Por odiado y sus mismos contrarios le pusieron ese apodo. Con su gente al 100, un bulto lavado y con su cuerno siempre al lado de él. Con el picho coordinando, los puntos se iban pasando. 50 R1 en la filínea, listos para tirar balazos. Y en Culiacán el Mele y su equipo levantando y fusilando. Campeón de la feria ganadera con Javier haciendo entrada. Recuerdo una vez cuando allá en el rancho con Marino se trenzó también. Qué bonito le atoraron, un boludo les tumbaron, balas volaron, quemaron carros y pudo salir a salvo. Y una vez se volteó un pistolero y ya no está para contarlo. Y aunque ya se fue, pesa el apellido Torres mencionado en el cartel. El de la retro en las cachas en la foto del plasmada. Y saludos al 6, al 20.